Bueno, yo soy Francesco Tonucci, soy un abuelo, soy un padre, un dibujante. Y cuando me pedían, pero profesionalmente, ¿qué es? Como no me encontraba a gusto decir que soy psicólogo, que soy pedagogo, decía que soy niñólogo. Y lo decía en serio, porque efectivamente creo que lo más que he hecho en mi vida es dedicarme a entender, a conocer la infancia, a recuperar la infancia, porque el tema es que nosotros adultos deberíamos conocerla, ya que todos fuimos niños. Preparándome por las conferencias que tengo que hacer en estos días, fue a leer vuestra Constitución, que al artículo 27, que habla sobre la educación, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. No sé si os dais cuenta que esto cambia todo. No dice que tendrá como objeto llegar a un nivel, el tema de los exámenes. No dice que objetivo de la educación es a cumplir con el programa. Lo que tiene que preocuparse es que cada uno puede desarrollar lo que es, que sea esto, que sea el otro. Y aquí se habla de educación. Yo creo que incluya con una fuerte corresponsabilidad tanto la escuela que la familia, que lamentablemente hoy en día están muy divididas. Juntas tienen que buscar este objetivo. Claro que si lo ponemos así, cambia todo. ¿Qué es exactamente lo que significa la palabra educar? Lo digo a los más pequeños, los adultos lo saben. Es una palabra latina que formada de dos partes, ex ducere, educar. Ex significa fuera. Yo soy un ex porque soy jubilado, estoy fuera. Ducere significa traer, traer fuera. Educar significa traer fuera de cada uno de nosotros lo por lo cual nacimos. Esto con exámenes, correcciones, no tiene nada que ver. Cada uno tiene algo que le gusta más, que es lo por lo cual nació, su talento, su vocación. Y creo que sería muy importante que la escuela se dedicara, junto, repito, con la familia, a ayudar a cada uno a descubrir lo que un autor colombiano importante como Márquez definía su juguete preferido. Buscarlo y que dedique a esto más tiempo de lo que está previsto. Que no significa que no sepa nada de lengua o de matemática, no. Pero que se dedique especialmente en lo que le gusta más. Y claro, que todo esto se debería hacer en un clima relajado, simpático, divertido, porque solo en este caso se crece de verdad. La escuela no puede ser aburrida. Esto, repito, lo he dicho al empezar con las palabras de Brunner, de un maestro para todos nosotros. No puede ser soportable que la escuela sea aburrida. Y muchas veces parece al contrario, que si no lo es, no es una buena escuela. Yo encontré muchas familias preocupadas porque los hijos se divertían a la escuela. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Pero yo conocí a algunos alumnos, porque tenían maestros especiales, que no veían la hora que volvía el lunes. Yo no veía la hora que llegaba el sábado. Y por esto hago dibujos satíricos sobre la escuela. Bueno.